esta última semana, toda la oposición, de manera unánime, hemos pedido la dimisión de la consejera de Salud precisamente por el escándalo de las vacunas privilegiadas. ¿Considera usted que las explicaciones y la investigación realizada hasta ahora son suficientes? Pero, sobre todo, lo que quiero preguntarle es qué responsabilidades políticas, no solo técnicas, van a asumirse desde el Gobierno. Erantzunkizun politikoaz galdetzen dizut. Txertaketa protokoloa betetzea ez talako langileen ardura baizik eta gobernuaren ardura. Osasun sailak garatutako azterketa eta emandako azalpenak azkarrak eta osoak izan dira. Se había quedado también bastante claro que no se asumirían responsabilidades políticas cuando escuchamos al presidente del partido, Ortuzar, en esa mezcla habitual entre gobierno y partido, decir que el debate, que el tema estaba cerrado, el debate se cerraba aquí y ahora. Y la verdad es que estamos acostumbrados a que sea así, a que sea el partido precisamente quien decida cuándo se cierran los debates, pasando millas. ¿Que no quieren hablar del escándalo de las vacunas privilegiadas? Pues bueno, estamos una semana hablando de incidentes callejeros o de criminalizar las luchas sindicales. A eso se le llama poner cortinas de humo. Y las cortinas de humo se pone cuando no se quiere hablar de cosas que precisamente le salpican a uno. Y es que en Euskadi se ha vacunado ilegalmente y se han vacunado además ex concejales de su partido político y altos cargos médicos. No puede garantizarse que no se produzcan errores o comportamientos irregulares. Alantza sortzen zaigu, zenbatek hartu dute txertoa, zure alderdiko pertsonek zenbatek hartu dute txertoa eta gobernukide batun batek ere hartu duen edo ez txertoa. Nos habla de investigaciones internas, pero es que son unas investigaciones que no conocemos ni cuáles son ni cuál es su resultado. No hemos ocultado o negado errores o disfunciones. Igual, por cierto, que el protocolo de vacunación. Este protocolo que lleva esta mancha de agua de un medio de comunicación, que es el único protocolo de vacunación que conocemos, que no ha sido negado y suponemos que es válido. Claro, conocer así, de esta manera, el protocolo de vacunación de Euskadi, pues la verdad es que no es muy normal. En definitiva, irregularidad y opacidad. Irregulartasuna eta ilunkeria. No es una manera de abordar una campaña de vacunación en una pandemia. Oposizio guztiak, Sagardui Andrearen dimisioa eskatu dugu, eta gaur nik zuri eskatzen dizut bertatik, bere kargutik kentzea. Eta lasterren gainera oposizioarekin lanean hastea eta zer gertatu den benetan ikertzea. Amorrua eta tristura ez direlako nahikoak, lehendakari jauna.